Y escuchando Entérese con Teodoro Rentería Villa, una presentación de Irradia, periodismo trascendente. Está usted viendo y escuchando Entérese con Teodoro Rentería Villa, una presentación de Irradia, periodismo trascendente. Está usted viendo y escuchando Entérese con Teodoro Rentería Villa, una presentación de Irradia, periodismo trascendente. Está usted viendo y escuchando Entérese con Teodoro Rentería Villa, una presentación de Irradia, periodismo trascendente. Está usted viendo y escuchando Entérese con Teodoro Rentería Villa, una presentación de Irradia, periodismo trascendente. Irradia Noticias Morelos, periodismo trascendente, presenta. Entérese. Con Teodoro Rentería Villa. Toda la información en línea, los comentarios, las opiniones, las noticias. En Irradia Noticias Morelos. Bien, muy buenos días, qué gusto saludarle. Estamos a través de Irradia Noticias Morelos. Soy su servidor Teodoro Rentería Villa. 9 de septiembre de 2020. En Morelos hemos alcanzado 1,063 defunciones como consecuencia del COVID. Tan solo en 24 horas se registraron 23 casos nuevos para registrarnos en 5,523. AstraZeneca, laboratorio con el cual México colaboraba en el avance hacia la vacuna del COVID-19, anunció la suspensión de su investigación. Se detectó un caso de reacción negativa focalizado en el Reino Unido. Ante la violencia, el obispo de Cuernavaca anuncia una marcha por la paz. Una marcha que ahora dice será virtual. Niega el gobernador Cuauhtémoc Blanco que vaya a remover al titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública ante la violencia en Morelos. Dice él que de 10, 7 objetivos criminales han sido detenidos. Nada más les faltan 4. Allí se le confundieron las matemáticas y tuvo en 3 ocasiones consecutivas la misma falla de lo que le llaman la capacidad, ¿no?, de sumatoria mental. Alza la voz el líder del partido Futuro, Fidel de Médicis, pide al gobierno estatal atender el tema de la violencia. 49 aspirantes para dirigir Morena fueron registrados. Además, hay 54 inscritos para la Secretaría General. Porfirio Muñoz Ledo sorprendió con su decisión de participar en esta encuesta. Ha respondido el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu por escrito a las acusaciones en su contra por el tema de juicio político. Atentos ante el sobreprecio de 450 millones de pesos en la construcción del estadio de fútbol Agustín Coruco Díaz, habrá denuncia. Ha designado la Secretaría de Gobierno a inspectores que revisarán el actuar de las notarías públicas. Hay una serie de convocatorias para una fiesta que se va a llevar a cabo en una fiesta abandonada en la colonia Palmira. No hagan caso, no hay autorización para ello. Acuerdan Ayuntamiento de Jutepec y el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, el INSUS, regularizar todos los predios en ese municipio. Impulsará la diputada Alejandra Flores foros de análisis sobre la designación de magistrados. Está usted viendo y escuchando Entérese con Teodoro Rentería Villa, una presentación de Irradia, periodismo trascendente. Bien, gracias como todos los días por acompañarnos en este espacio de periodismo trascendente.
Gracias igualmente a los amigos de Audiocentro, este es el circuito cerrado del mercado Adolfo López Mateos, por bajar nuestra señal y compartirla allí, al interior de este recinto de abasto regional, el más importante del estado de Morelos. Vamos a arrancar, hoy tenemos una agenda pesada aquí en Irradia Noticias, por cierto síganos allí, irradianoticias.com y en nuestras correspondientes redes sociales como Irradia Noticias Morelos. Estrella Pedrosa, ¿cómo está el tema de contagios y muertes por consecuencia del COVID en nuestra entidad? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a ustedes en el estudio y también al auditorio. Pues te comento que de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, en Morelos se tienen hasta este momento 5,859 casos de COVID-19 y bueno, de estos 700, a estos se suman 799 casos sospechosos y lamentablemente las cifras en defunciones han aumentado a 1,063 casos. Esto lo dio a conocer Marco Antonio Cantú Cuevas, titular de dicha secretaría. Escuchemos la voz. Un total de personas estudiadas equivalente a 12,181. De todas estas, se han confirmado 5,523. Los casos sospechosos son ya 799. Estos casos sospechosos podrán pasar algunos de ellos a ser confirmados y otros negativos una vez que esté el resultado de su prueba PCR. Los negativos son 5,859. Y los confirmados activos que derivan de los confirmados acumulados son ya 154. Las defunciones, lamentables defunciones, son 1,063. Y bueno, de las defunciones que aumentaron son siete hombres de Ayala, Emiliano Zapata, Jutepec, Temisco y Tlaltizapán. También se suma a esta lista una persona que es está en Atlamalcingo del Monte y Ecuador del estado de Guerrero. Y bueno, también estas personas padecían hipertensión arterial, obesidad, diabetes y tabaquismo, mientras que también son tres mujeres de Cuernavaca y Jutepec. Ellas también, según la Secretaría, pues presentaban hipertensión arterial, diabetes y otras comorbilidades. Te comento también que de las personas que se suman como pacientes positivos nuevos son siete mujeres de los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jutepec, Temisco y Zacatepec, de las cuales se encuentran en aislamiento domiciliario. Una está hospitalizada con estado de salud grave, otra como no grave. Y son 16 hombres de Cuautla, Cuernavaca, Jutepec, Onacatepec, Temisco, Tlaquiltenango y Yautepec, de los cuales 5 están en aislamiento domiciliario, 7 se encuentran hospitalizados y reportados como graves y 4 como no graves. En este sentido, también la autoridad pues detalla que del total de los casos confirmados, el 76% ya está recuperado, el 3% está en aislamiento domiciliario, mientras que un 19% lamentablemente es de las personas que perdieron la vida. Y bueno, también detallan que de las defunciones acumuladas, el 67% ha ocurrido en hombres, mientras que el 33% en mujeres. Y sigue siendo el grupo de edad más frecuente con muertes de 70 y más, y el de mayor recurrencia. El secretario de Salud destacó que del total de fallecimientos, el 52.6% ha sido en el IMSS, el 26.6% en Servicios de Salud Morelos, el 16.8% en el ISSSTE y el 1.6% en hospitales que están ubicados fuera de la entidad, el 0.8% están atendidos en hospitales de Sedena y el 0.6% en hospitales privados. Esto es parte de lo que informa la Secretaría
de Salud. Y bueno, también destacó que el secretario de Salud, que el proyecto Pruebas COVID en tu comunidad ha realizado hasta este momento 274 pruebas, de los cuales 15 han salido positivos en Atlatlaucan, Tetela del Volcán, Huitzilac, Tenisco, Miacatlán, Tuxtepec, Cojutla y Jonacatepec. Y bueno, insistió a la población para que conmemore la independencia de manera responsable en el marco de la nueva normalidad, es decir, evitando organizar o acudir a fiestas, reuniones o bermenas, ya que esto implica un gran riesgo de contagio debido a la aglomeración de personas. La información. Bien, muchas gracias, Estrella. Ayer sorpresivamente, AstraZeneca, este laboratorio, anunció la suspensión indefinida de los ensayos para la vacuna del COVID-19. Esto sorprendió, en especial en México, porque hay que recordar que el presidente de la República advirtió que junto con la Fundación Slim, el gobierno de México le había apostado precisamente a esta investigación conjunta entre AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Resulta que ayer mismo AstraZeneca advirtió que un candidato que se aplicó la vacuna como parte del área, ya de la última fase experimental, de la comprobación pues de que esta vacuna es eficaz, presentó una enfermedad potencialmente inexplicable. Bueno, esto generó reacciones muy preocupantes del mundo común. Sin embargo, también hay que recoger, y esto lo hizo ayer el periódico El Universal, la reacción de expertos científicos que advierten que este es un tema por demás lógico. Aunque se trata de un solo caso y que se habla de una enfermedad potencialmente inexplicable, hasta este instante no está comprobado que sea consecuencia de haber sido vacunado. Es decir, se tienen que ir por más detalles, pero el protocolo de todos estos laboratorios, por supuesto, que establece el hecho de que al encontrarse un detalle, tienen que revisar de qué se trata, analizar a esa persona para después poder continuar hacia adelante con el protocolo de investigación. Y hay expertos, por ejemplo, señalan declaraciones de gente que tiene pues la experiencia, por lo menos conocedora, por ejemplo, el señor Fahim Yunus, jefe del área de enfermedades infecciosas en el sistema médico de la Universidad de Maryland. Lo mismo hizo el propio Hugo López-Gatell, que usted sabe es epidemiólogo. El doctor Alejandro Macías, encargado durante la pandemia de la influenza AH1N1 en México. Bila Hanash, profesora asociada de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Fabricio Ballarini, licenciado en Ciencias Biológicas y doctor de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Todos coinciden en que esto forma parte del protocolo y no hay pues nada más que preocuparse, simplemente que esto postergará, en todo caso, semanas más la investigación en el caso exclusivo de AstraZeneca. Amada Paredones, gusto en saludarte, muy buenos días. Buenos días, Teodoro Rentería, buenos días, auditorio de Morelos y de los estados que nos sintonizan todas las mañanas. Y bueno, pues el gobierno de Estados Unidos cambió este martes de nivel 4 a 3 su alerta de viaje a México. Y esto pues por la situación que vive el país derivado pues de la pandemia de COVID y de inseguridad. Y bueno, la administración de Donald Trump pide únicamente reconsiderar viajes a México solamente que sea de urgencia y actuar con mayor cautela debido pues a la proliferación de delitos como el secuestro. El propósito de este aviso es proporcionar a los ciudadanos americanos información actualizada y mantener a los ciudadanos con una alerta de seguridad mientras estén en México. Y si bueno, planean viajar, aseveró la Embajada de Estados Unidos,
en un comunicado. También informó que, pues, en el país se ha retirado la alerta de confinamiento por la pandemia de COVID-19 y se reanudan las operaciones comerciales y de transporte. El gobierno de Estados Unidos tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses en muchas áreas. Y bueno, ya que los viajes de empleados del gobierno de Estados Unidos a México estarán prohibidos o restringidos significativamente, detalla este oficio que envía la Embajada Americana a México. Así es que las entidades que los americanos deberían evitar visitar, según la alerta de viaje, son Colima, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. Así es que bueno, este es emitido el día de ayer por la noche. Así es que bueno, ¿dónde quedó Morelos, que es el anfitrión del mundo? Dicen, pues así las cosas. Que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana. Muchas gracias, estimada Amada. Voy al primer bloque comercial. Estamos alcanzando los primeros 17 minutos en este espacio de periodismo trascendente. Está usted viendo y escuchando Entérese con Teodoro Rentería Villa. Una presentación de Irradia, periodismo trascendente. El Ayuntamiento de Cuernavaca te invita a aprovechar la campaña de descuentos en el pago anticipado del impuesto predial y servicios públicos municipales 2021. 50% de descuento de septiembre a diciembre a todos los jubilados y pensionados, mayores de 60 años y personas con discapacidad. 20% de descuento en septiembre y octubre y 15% de descuento en noviembre y diciembre para todos los contribuyentes. Paga en cajas, en línea y en bancos. Ahorra y colabora por el bien de todos, porque Cuernavaca lo vale. B-Ring, el primer proyecto sustentable en Latinoamérica a favor de las abejas. Durante 6 años, la misión de Jardines de México, los jardines florales más grandes del mundo, ha sido fomentar el amor y respeto hacia la naturaleza, así como buscar proyectos que fomenten la conciencia sobre la importancia de los polinizadores como agente principal para perpetuar la vida misma. Derivado de esto, se ha desarrollado un proyecto inspirador de repoblamiento bajo la esencia de The V-Ring, una filosofía holística de vida milenaria y universal que, gracias a la alianza con Jardines de México, juntos logran el primer santuario de abejas V-Ring en Latinoamérica. ¿Y tú? ¿Y eres parte de la filosofía V-Ring? Para conocer más acerca de cómo sumarte a este proyecto, entra a vring.mx. Pequeñas acciones logran grandes cambios. Vring, Jardines de México, naturalmente mágico. Tus contribuciones son indispensables para continuar prestando servicios. El gobierno con rostro humano de Jutepec te invita a realizar el pago de tu impuesto predial. Durante septiembre, obtén 60% de descuento en recargos. Más información al número 777-404-3581, extensión 306. Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano. ¿Estás preparado para la nueva normalidad? Recuerda que tu lugar de trabajo debe contar con todas las medidas de seguridad. Equipamos tu espacio de trabajo con mamparas protectoras diseñadas para garantizar tu seguridad. Cotiza tu pedido a nuestro correo o vía inbox.
¿Sabías que para que una persona tenga oxígeno todo el día se necesita de 22 árboles? El Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, pondrá en marcha la primera etapa del Programa de Reforestación Urbana 2020 para mejorar la imagen urbana de la ciudad plantando más de 1,000 árboles con más de 3 metros de altura sobre calles, avenidas y puntos estratégicos de la ciudad capital. Se buscará en todo momento que las especies arbóreas sean amigables con el ecosistema endémico y que las condiciones del entorno en el que sean plantadas les permitan desarrollarse sin complicaciones, contando con el asesoramiento de especialistas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el apoyo de empresas, asociaciones civiles y voluntariados ciudadanos para tener una ruta estratégica que permita cumplir cabalmente con los objetivos del programa. De esta forma, combatiremos directamente problemas que atentan contra el medio ambiente, como la contaminación visual, auditiva y del aire, devolviéndole una vez más a Cuernavaca su esencia como la ciudad de la eterna primavera. Un solo árbol absorbe los contaminantes generados por 100 autos. Ahora es nuestro turno de hacer algo por nuestros amigos verdes, porque no importa si eres grande o chico, Cuernavaca limpia, ordenada y verde es tarea de todos. Está usted viendo y escuchando. Está usted viendo y escuchando Entérese con Teodoro Rentería Villa. Una presentación de Irradia, periodismo trascendente. Bien, momento de irnos por la libre. Nacho Cortés, buenos días. Hermano, ¿cómo andamos? Buenos días, auditorio. Pues nada, resulta de que ya están por iniciar las campañas. Bueno, ya iniciaron. Y bueno, la verdad es que desde siempre han estado. Nadie ha dado pausa. Los funcionarios y muchos llegan apenas al cargo y están ya pensando en lo que sigue. Quizá por eso no le pongan tanta atención a la actividad, siempre están pensando en el futuro y haciendo amarres, haciendo ligas y haciendo compromisos. Y eso obviamente los va atando de manos, de tal suerte de que cuando llegan al siguiente cargo vuelven exactamente al mismo ciclo. No pueden hacer nada por los tantos compromisos que ya hicieron, por un lado, y también por los compromisos que van a hacer hacia el futuro. En fin, de esta manera se la están pasando. Díganme ustedes, por ejemplo, la mayoría de los señores diputados federales, ¿en qué ha servido su intervención? ¿Cuántas gestiones han hecho para el bien de Morelos? ¿Cuánto dinero han traído? ¿En qué han hecho para hablar directamente con las autoridades y para hacer una verdadera gestión en favor de los morelenses? Y vamos, no digamos nada, pero también lo mismo puede suceder con el caso de los senadores. Tenemos tres, y de los tres díganme qué es lo que han hecho, aparte de alguna presencia, alguna intervención por ahí en tribuna. Pero en sí, ¿qué han hecho? O sea, me parece que antes que estar pidiendo el siguiente cargo deberían evaluarse precisamente ellos. Y luego ya en campaña, ¿cómo van a ser nuestras campañas? Nuestras campañas van a ser totalmente incivilizadas. Si las anteriores fueron incivilizadas, estas van a ser exactamente igual, porque lo que van a buscar en realidad es la nota, es sacar, es salir en los periódicos por lo que dijeron, y por la respuesta del otro saben perfectamente que va a ser en el mismo tenor. Y que no importa, todo es publicidad, todo es ganancia, todo es obtener votos, todo es tener presencia ante el público, ante los votantes. ¿Qué importa entonces la ciudadanía? ¿Qué importa entonces las ciudades? Y desgraciadamente estoy diciendo prácticamente lo mismo durante toda la vida, y lo mismo es para el ayudante municipal que para los cargos más encumbrados. Creo que es el momento en que necesitamos hacer cosas nuevas, cosas distintas, cosas sustanciales, y que por lo menos en donde se está se haga el trabajo lo mejor posible, porque en el fondo, fíjense, no hay mejor campaña que la que se hace haciendo bien las cosas, trabajando bien, siendo certero, siendo preciso. Pero no, todo lo hacen pensando precisamente en lo que sigue. Entonces yo hago esto por esta ciudad para que me empiecen a ver, oiga, pero no le corresponde, no importa, pero yo quiero ese cargo. Y entonces le busco la manera de cómo encontrarle. Esto parece como el examen aquel que le hacen, que le dan 20 temas a un chico, le dicen aquí están los 20 temas y estudia 19 y el único que no estudia es precisamente ese. Y entonces resulta de que empiezan a preguntarle, a ver, sobre los paquetes
paquidermos, y entonces empieza ya a hablar, hace una serie de cosas, y hasta que llega hasta el terreno de los paquidermos. Así lo mismo, dan vueltas y dan rodeos para justificar lo que no tiene justificación, para hacer las cosas lo menos, con el menor esfuerzo posible y con la mayor ganancia, y la ganancia no es popular, la ganancia es para sí mismo. Creo que tenemos en este momento la ciudadanía la oportunidad de evaluar perfectamente por quién nos vamos a ir, hacia dónde nos vamos a ir, y creo que lo que tenemos que buscar es en realidad las propuestas y no solamente las palabras relumbrantes y menos los insultos hacia los demás. Estamos hartos de tanta violencia, queremos civilidad. Creo que por primera vez tenemos que pensar en que debemos llegar a la civilización pasando por la civilidad y no como está sucediendo ahora, que llegamos a la civilización sin la civilidad. Nuestras las campañas, señores, los que sean, los cargos que quieran ocupar, las alcaldías, las diputaciones locales, las diputaciones federales, por favor, ya piensen un poco en la ciudadanía, no nada más en ustedes o en tomarse la foto como ayer lo hace Brenda Díaz Espinosa, la diputada federal, cuando sale con Mario Delgado, pero díganme qué ha hecho por Cuautla, absolutamente nada. ¿Qué ha hecho por Morelos? Menos, más que salir en las fotografías ahí, tomarse tres fotos con el candidato que sea, o con el gobernador, o con lo que ella encuentre, pero ¿qué ha hecho de sustancia para Cuautla? Absolutamente nada, señores candidatos, que lo entiendan. Si ustedes no tienen propuestas, mejor quédense en casa, porque se van a quedar solos, y no va a ser por la pandemia, sino porque sencillamente estamos hartos de todos ustedes por no hacer nada por nuestra ciudadanía. Allá, si se lanzan a una campaña únicamente para los insultos y para la violencia, es la oportunidad que tienen, si se les está brindando esa oportunidad de hacer algo por nuestra ciudadanía, por nuestras ciudades, si no lo entienden, definitivamente quiere decir que no son de este planeta o que son irredentos completamente. En fin, como siempre, vámonos. Y vámonos por la libre. Muy buenos días. Gracias, estimado Nacho. Bien, ayer el obispo de Cuernavaca ya por fin se dio cuenta una vez más que la violencia pues nos está golpeando muy fuerte al estado de Morelos, y ha convocado a una marcha por la paz. Sí, aunque usted no lo crea, una marcha por la paz en medio de la violencia que es azotada que azota al estado de Morelos. Pero bueno, pues se acabó, digamos, la parafernalia. La marcha será virtual. Sí, está convocando una marcha por la paz virtual. Este obispo ha sido muy, inventivo, ¿no? Con las formas. Misas a la gente que trajera automóviles allá en los predios de Vistahermosa, predio que por cierto no contaba con las autorizaciones correspondientes. Después sendas marchas convocadas, pero con su ausencia, esas estuvieron buenas. Convoco a marchar, pero yo no puedo ir. Y ahora, ya desesperado, una nueva marcha por la paz en contra de la violencia, pero virtual. A ver, platícanos, Estrella, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día nuevamente. Así es, la diócesis de Cuernavaca planea una marcha por la paz, pero en esta ocasión será virtual. Así lo reveló el obispo Ramón Castro y detalló que exigirá que se replantee la estrategia de seguridad ante la imparable violencia que se vive en Morelos, como el reciente ataque a ciudadanos que rechazaban el velorio, que rezaban en el velorio en la colonia Varona del municipio de Cuernavaca. En entrevista, el jerarca lamentó los hechos ocurridos en la citada colonia, donde a la fecha ha cobrado ya 9 víctimas y 13 lesionados. Reveló que la Iglesia Católica planea la marcha que se realiza desde hace años y se efectuará esta en el mes de octubre, es decir, se recorre. Detalló que en esta ocasión, debido a la pandemia de COVID-19, se realizará en redes sociales. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto. Y estamos viendo la opción de que sea una marcha por la paz virtual. Se están viendo los elementos y apenas tengamos todo organizado, vamos a notificar y a socializar y a invitar a participar en esta marcha por la paz virtual.
¿cuándo sería? Estamos viendo los últimos elementos, será cuestión de 3 semanas, 1 mes aproximadamente. El obispo de la diócesis de Cuernavaca mencionó que en las próximas semanas se darán detalles de cómo y cuándo se efectuará esta movilización virtual. Y bueno, también solicito a la sociedad que tenga conciencia de que todos son constructores de paz y que no deben perder la esperanza. Es importante mencionar que años anteriores esta movilización se realiza para pedir la paz y la justicia de Morelos y se efectuará el primer sábado de junio y el punto de salida es de la iglesia de Tlaltenango hasta el Zócalo de Cuernavaca. La información. Imagínense nada más, una marcha virtual. Ya está planeando dentro de 1 mes aproximadamente, como si no fuera un tema urgente y como si esto no fuera algo primordial. Hay que recordar que el obispo, y esto hay que insistirlo, junto con Cuauhtémoc Blanco, el entonces rector Alejandro Vera, el hoy fiscal, o ¿cómo le llaman? Zar anticorrupción del gobierno del estado, Gerardo Becerra, y otros muchos actores, integrantes del transporte público, etcétera, criticaban fuertemente los índices de violencia que se supone azotaban al gobierno durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Bueno, hoy las cosas están a la alza y están pensando en marchitas virtuales, sí, con el pretexto de la pandemia, pero ya el obispo, insistimos, convocó a una previa, pero con su ausencia. O sea, convocas, el convocante no acude. Pues no, bonita, bonita cosa. Ayer el titular del Ejecutivo fue cuestionado precisamente sobre la permanencia en su cargo del titular de la Comisión Estatal de Seguridad. Mire, hay que dejar muy claro, el gobernador, aunque tenga la facultad jurídica, no va a dar un paso sin que la federación le indique por dónde andar en ese rubro. Es así de sencillo. El nombramiento del almirante José Antonio Ortiz Guarneros no correspondió a una decisión del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Esto tenemos que dejarlo muy, pero muy en claro. Es más, a él le mandaron el nombre y por eso es que quiso resguardarlo hasta el último segundo. Tuvimos nosotros esta información con anticipación y también le causó al gobernador una molestia muy grande porque pensó y sintió que había filtración dentro de su equipo de trabajo, filtración de información, como si solamente ese pequeño equipo supiera cómo iban a hacer los cambios en la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Bueno, ayer el gobernador, molesto, contesta a los compañeros de los medios de comunicación y bueno, pues hasta Pitágoras se levantó de su tumba. Así fue la contestación ayer del Ejecutivo, Raúl Morales. Teodoro, buen día a los que nos siguen a través de la plataforma digital. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo condenó la violencia que se ha desatado principalmente en la colonia Antonio Barrona del municipio de Cuernavaca. A la par, negó la salida del comisionado estatal de seguridad pública, José Antonio Ortiz Guarneros, y admitió que el problema de la inseguridad ha sido muy difícil. Descartó que hay, más bien descartó que haya pues temas que lo preocupen por el tema de la seguridad. Asegura que están trabajando a marchas forzadas en coordinación con la federación, a efecto de ir pues quitando esos objetivos que tienen en este estado de Morelos. Insistió que están luchando, no ha sido fácil, había 10, agarramos a 7 y faltan 4, así lo dijo textual. Se están peleando la plaza, pero no son los dueños. Es grave que todos los estados estemos en la misma situación y Morelos no escapa de ello. También al insistirle sobre los responsables de la masacre en el velatorio de la colonia Antonio Barrona de Cuernavaca, donde fueron asesinados 9 personas derivado en este velorio, el gobernador morelense dijo que las investigaciones están en manos de la Fiscalía del Estado, pero sí insistió que José Antonio Ortiz Guarneros pues sigue firme en el cargo. También se le cuestionó, por otro lado, Teodoro, sobre la permanencia en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Recordemos que 10 de los mandatarios del país pues se han salido ya de este tema y él aseguró que van a defender a Andrés Manuel López Obrador hasta la muerte. Esto fue al finalizar un evento del informe de actividades realizadas derivado del mes de la juventud que se realizó en Palacio de Gobierno. Ahí aseguró que la salida de 10 compañeros de 6 gobernadores, tanto del PRI como del PAN, pues tuvieron su oportunidad, pero que se pongan sus moñitos
y se quieran hacer notar. Pero vamos a escuchar brevemente las palabras del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Es gente, son 10 gobernadores que están en contra del presidente y que nosotros vamos a defender a muerte al presidente de la República. Ellos tuvieron su oportunidad, la gente del PAN tuvo su oportunidad 12 años, el PRI siempre estuvo en el poder. Entonces, pues que hagan y que se pongan sus moñitos, y si ellos quieren seguir con este juego y de darse a notar, porque muchos van a salir, ¿no? Ojalá y los que lleguen los investiguen bien. ¿Es estrategia electoral la de estos gobernadores? Yo creo que es estrategia electoral, y al final de cuentas pues no son afines del presidente. Teodoro, pues es parte de la información que se dio ayer con la agenda del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. A ver si podemos encontrar este momento en donde el gobernador habla de su sumatoria, ¿no? Equívoca, una sumatoria molesto. Él estaba, sí atendió en la banqueta a los representantes de los medios de comunicación porque le insistían en la posición formal planteada de la permanencia o salida de el almirante José Antonio Ortiz Guarneros. Y bueno, él traía información en el sentido de que por lo menos 7, y los llamó narcotraficantes, 7 narcos, 7 objetivos, ese es el término que él ocupó, habían sido detenidos. Dijo él, 7 objetivos de alto nivel. Y advertía que son 10 en total los que se tenían en la mira. Y allí viene la confusión con su suma, o le sobró uno o se le escapó uno en la detención, algo le pasó al gobernador. Pero nos dice que faltan 4, digamos, liderazgos del crimen organizado que deben de ser detenidos. Es un tema ahí medio raro, no solamente el tema de la sumatoria, sino a quiénes se referirá o cómo está el mapa delictivo que tiene el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y sus asesores, su área especializada, que fue, como lo comentó ayer, insisto, no es que haya querido contestar eso, estaba molesto y fue la forma en cómo lo dijo. Estamos luchando, no es fácil. Habían 10. Había 10. Y así lo voy a decir, 10 narcos. Hemos agarrado así. Faltan 4. De esas 4 bandas son las que. Los hay, faltan 3 hijos. Es la que se están peleando. Es una nueva. Se están peleando. Bueno, 3 veces. Ahora sí que 3 veces 3. Y nosotros no nos equivocamos. Ocupó ese término. Es decir, llevamos 7. Faltan 4 porque son 10 en total. Bueno, ni siquiera uno lo puede comentar con esa facilidad. Así las cosas. 8:38. Está usted viendo y escuchando Villa, una presentación de Irradia, periodismo trascendente. Presentación de Irradia, periodismo trascendente. Está usted viendo y escuchando Entérese. La situación que hoy impera a nivel global a causa del COVID-19 ha sido de gran impacto. Hoy, a pesar de las circunstancias, en Jardines de México hemos hecho lo posible para mantenernos firmes y fortalecer nuestras raíces para poner a Morelos y a México en lo alto del mundo turístico, ofreciendo un producto único en su tipo. Es momento de invertir en nuestro país para resurgir más fuertes y generar mayor confianza para la inversión. Sigamos consumiendo local, apoyemos el comercio a nuestro alrededor, seamos parte de la reactivación económica. Nuestro México es inquebrantable. Nosotros seguiremos trabajando con pasión y creatividad para desarrollar nuevos proyectos que te permitirán sentir, conectar y vivir una experiencia integral e inolvidable en los jardines florales más grandes del mundo. Así que por primera vez en nuestra historia, nuestras puertas permanecerán cerradas hasta el 2021, para reverdecer a la espera de manifestar una próxima y pronta apertura en la cual juntos celebremos la vida y honremos nuestra esencia. El profundo amor y respeto que tenemos por la naturaleza
y por nuestras raíces mexicanas. Hasta pronto. Bienvenidos a RayCárdenas.com. Soy creativa. Producimos, creamos, optimizamos los procesos de producción de su empresa, de su agencia de publicidad, su canal de televisión, su estación de radio, su marca. Háganos llegar su texto. Nosotros lo producimos, grabamos, le damos forma, color, imagen, identificaciones de radio, comerciales, voz para documentales. Todo lo que usted necesite, lo tenemos y producimos nosotros. RayCárdenas.com. Suite Creativa. ¿Estás listo para una nueva generación de entretenimiento? JJ Eventos Especiales tiene para ti lo jamás antes visto. Una fiesta virtual sin precedente. Te acerca y reencuentra con amigos y familiares. Todos divirtiéndose juntos. Celebra tu cumpleaños, baby shower, despedida de soltera, aniversario, graduación o lo que tú desees. JJ Eventos Especiales tiene animación profesional y conductores calificados, con programas de juegos y dinámicas divertidísimas, transmitiendo desde un estudio profesional con herramientas y tecnologías especializadas en animación virtual. Contáctanos al WhatsApp 5586-826528 o búscanos en Facebook como JJ Eventos Especiales Oficial. Una nueva generación de entretenimiento. El Ayuntamiento de Cuernavaca está de tu lado ante el impacto económico de la pandemia por COVID-19. Por eso, te ofrece durante los meses de agosto a diciembre hasta un 70% de descuento en adeudos 2020, en el pago de servicios de mantenimiento de todos los panteones. Acude a la dirección de panteones ubicada al interior del Panteón de la Leona o a las oficinas de inhumaciones en Jardines de la Paz con tu último recibo para realizar tu trámite. Informes a los teléfonos 777-312-9781 y 777-313-0186. Mientras más pronto pagues, mayor será tu descuento. Cuernavaca lo vale. Está usted viendo y escuchando Villa. Interesa una presentación de Irradia. Periodismo trascendente. Presentación de Irradia. Periodismo trascendente. Está usted viendo y escuchando. Interesa. Bien, vamos a entrar al tema político electoral, sumamente interesante ya desde que arrancó el proceso de manera formal y antes, ¿no? Antes había ya muchos movimientos que nos permitían observar hacia dónde se dirige nuestro país para el proceso que debemos nosotros como ciudadanos definir el próximo 6 de junio. Jorge Argüelles, presidente del partido Encuentro Social Morelos y además, diputado federal por esta entidad. Jorge, gusto en saludarte, muy buen día. ¿Qué tal, Teodoro? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, buen día a todas y a todos. Gracias. La última charla que tuvimos, fuiste muy duro en tu crítica hacia el Partido del Trabajo en el Congreso de la Unión, advirtiendo, inclusive dijiste hasta compra económica de diputados de tu bancada, de tu espacio, de tu fracción. Y bueno, hoy nos sorprende saber que una diputada del estado emigra del Partido del Trabajo al Partido Encuentro Social y cuatro alcaldes igualmente abandonan las filas de su instituto político. Uno era, digamos, origen indígena, pero se suman al Partido Encuentro Social. Platícanos cómo está el asunto, por favor, Jorge. Pues mira, Teodoro, nosotros hemos venido haciendo un trabajo de operación política en el estado, evidentemente tratando de siempre respetar acuerdos, respetar la ley, que es lo que por lo que siempre me he pronunciado. Pero en el caso de la suma de esta diputada y de estos alcaldes, pues es con el propósito de fortalecer nuestro proyecto político y evidentemente llevar las mejores soluciones a nuestro estado. Actualmente tenemos la necesidad todos de buscar la manera de cambiar el entorno en el que vivimos. Vivimos una realidad distinta, definitivamente,
tenemos que tener la mira puesta en responder a todas las necesidades que vendrán, a los retos que son enormes, y es por eso que estamos sumando a nuestro partido a todos aquellos que quieran hacer política buena, política sana, política que construya. Como siempre lo he dicho, bienvenidos todos al PES, las puertas están de par en par, y voy a seguir como presidente del partido trabajando en ese sentido, en esa ruta de ir formando una parrilla electoral, de ir formando una alineación de hombres y mujeres dispuesta a salir adelante por el país y por el Estado, ¿no? Definitivamente. Bien, entonces ya no es tan criticable el que diputados de tu fracción hayan cambiado de estafeta, o esa parte sí es criticable, Jorge. Aquí, Teodoro, yo creo que lo que no tenemos que perder de vista es el objetivo. Y el objetivo, en el otro caso que mencionas, pues era un objetivo totalmente diferente, ¿no? Era querer hacer lo que pueden, no lo que deben, y era buscar a toda costa construir una tercera fuerza ficticia para no cumplir los acuerdos, y evidentemente para interpretar la ley a modo. Y la ley ni la democracia son a la carta. Puede o no gustarnos el destino que tuvo la mesa directiva en el Congreso de la Unión en San Lázaro, pero bueno, estamos obligados a respetar la ley, estamos obligados a cumplir los acuerdos fundacionales de esta 64 legislatura, y evidentemente debemos de estar siempre haciendo lo que debemos, no lo que podemos. Si hiciéramos lo que podemos, podríamos hacer muchas cosas, pero muchas de ellas equivocadas y lastimando a nuestro país, y evidentemente convirtiéndonos en todo lo que dijimos que no íbamos a hacer. Es por eso que yo me pronuncié de manera clara, de manera fuerte. Evidentemente el grupo parlamentario que orgullosamente represento y coordino, y nuestro partido, estuvieron siempre en contra de cualquier maniobra y de cualquier maroma que fuera a violentar la ley. Este caso que estamos tratando es un asunto totalmente diferente, mi querido Teodoro. Bien, nace el partido Encuentro Solidario, ya es un hecho, una tarea interesantísima la que llevó a cabo pues todo el grupo pues que conforma este esquema partidista. ¿Cómo van a funcionar el esquema local del PES contra el esquema nacional del PES, Jorge? Mira, nosotros ahí quisimos impulsar una reforma electoral que se le dimos a tiempo, era en beneficio de todas, de todos. Quisimos poder fusionar partidos locales con partidos nacionales. Afortunadamente no tuvo eco esta propuesta en el Congreso, y bueno, pues ahora tenemos dos PES. Pero es muy sencillo, nosotros vamos a hacer todo para no confundir a la ciudadanía. Hay un solo PES en el estado, el PES, pues estamos muy contentos porque el PES a nivel federal vive. Es el esfuerzo de cientos de mujeres, de hombres que salieron a convocar a nuestra militancia, que salieron a convocar a nuestra base social, y es el respaldo de cientos de miles de familias que nos den el respaldo. Fíjate, más de 420,000 afiliados, el INE nos valida 332,150, me parece. Tenemos más militancia que cualquier partido nacional de los viejitos, ¿no? De los que siempre han estado ahí chupando del bote. Nosotros tenemos una base social sólida, una militancia convencida de que hoy tenemos que salir a defender la vida, tenemos que salir a defender a la familia, al medio ambiente, estar orgullosos de nuestra identidad y de nuestras raíces. Bien, será interesante saber quién le roba votos a quién, ¿no? Sabedores de que, quiero entender que la base que soporta el nuevo nacimiento del Partido Encuentro Solidario, pues se encontraba en el Partido Encuentro Social, Jorge. Definitivamente, el PES nunca dejó de existir, es la misma base social, es la misma militancia, son, como te digo, cientos de miles de familias convencidas de que el PES pues es la opción que va a salir a defender a las familias, y así lo hemos hecho, ¿eh? En el Congreso de la Unión, si ustedes revisan, todas las diputadas, todos los diputados, todos expertos en un tema, hemos salido a defender siempre a la familia, a la vida, al medio ambiente, pugnar porque la justicia sea llevada de manera impoluta, y es lo que vamos a seguir haciendo. Eso es lo que ha marcado la diferencia en nuestro actuar político, y es en la ruta que vamos a seguir. Y no vamos a estar en un tema de a ver quién le roba votos a quién. Nosotros vamos a definir muy bien nuestras candidaturas, vamos a definir muy bien cómo va a jugar el partido Encuentro
social en el estado y cómo va a jugar el partido Encuentro Solidario a nivel federal. Estamos preparando eso. Ahorita realmente es que tenemos muy poquito tiempo de que nos dieron el registro. Como bien lo sabes, apenas fue el viernes pasado. Y bueno, pues ya estamos trabajando a marchas forzadas en el Consejo Nacional. Estamos trabajando todas las dirigencias para poder tener las mejores propuestas. Bien, el desgaste natural de gobernar, Jorge, puede ser un factor en contra del partido Encuentro Solidario. Digo, es patente y nadie puede negarlo que el gobernador Cuauhtémoc Blanco, pues no levanten las encuestas, el tema de la inseguridad nos está azotando. ¿Qué reflexionan ustedes sobre este tema? Pues mira, tenemos yo siempre la recomendación y lo que yo pienso, ¿no? El criterio que yo tengo de esto. El cochinero que encontramos, el cochinero que encontró el presidente de la República, el cochinero que encontró el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el mismo cochinero que estaba en los congresos, en el Congreso Federal, ni se diga, era mucho más grande de lo que pensábamos. Entonces, tuvo que venir un cambio de régimen totalmente de manera total, en el que pues se evitaran ya muchas prácticas anteriores. Y esto ha generado golpeteo, esto ha generado crítica, descalificación. Yo lo que le digo a todos los que están constantemente criticando al presidente de la República, al gobernador del estado, a las diputadas, a los diputados federales, hagamos nuestras diferencias a un lado. Hay muchas cosas por las que podemos ponernos de acuerdo, hay muchas cosas en las que podemos encontrar coincidencias, y el país lo vale, el país y el estado lo vale. Vale que nos pongamos de acuerdo para sacar adelante los temas que realmente importan. Ayer, estando con el secretario de Hacienda Federal en una reunión, pues bueno, nos avisaba y nos ponía al tanto de lo que puede llegar a venir en materia económica. Y esto es producto del COVID, ¿no? El COVID nos trajo una problemática mundial que nadie esperaba, pero vamos a tener problemas en la salud, como ya los hemos tenido, y pueden estos disminuir o acrecentarse según tengamos avance en las investigaciones científicas. Y ayer tuvimos una mala noticia, que espero que solo sea algo pasajero, pero bueno, la economía viene totalmente amarrada a la salud, ¿no? Si no tenemos salud, no vamos a tener economía. Y de ahí se desencadenan otras cosas, ¿no? Como la seguridad, como la educación. Tenemos una generación a la cual tenemos que apoyar para que no haya rezago educativo. Estas clases en línea tienen que ser aprovechadas de manera correcta para que no se interpreten como periodos de receso vacacional, ¿no? En muchos muchachos, en muchas niñas, muchos niños pues están a media luz con la educación. Tenemos que apoyar a las familias para que los padres, para que las madres, todos los que estamos al frente de una familia, podamos apoyar a nuestros menores a que sigan estudiando. Pero para eso pues también tenemos que seguir adelante con los programas. Tenemos que seguir proveyendo a las familias de ingresos dignos, porque pues si no, tienen que salir el papá, la mamá a buscar el pan, y pues a veces los muchachos, las niñas, los niños, pues están desatendidos en casa. Entonces, desde ahí tenemos que empezar. Por eso yo siempre he convocado a que nos pongamos de acuerdo, a que dejemos el golpeteo, a que dejemos el discurso hueco de nada más estar criticando, descalificando. Créanme que el cochinero, te lo digo así claro, era grandísimo. Llegamos a tratar de hacer las cosas diferentes, de hacer las cosas bien, lo digo como diputado federal. Pues ahora no hay moches, ahora las diputadas y los diputados estamos trabajando, haciendo leyes, trabajando en los temas que realmente importan al país, no como antes, que nada más estaban esperando a ver qué se iban a llevar, qué se iban a ganar. Entonces creo que hemos cambiado para bien, y tenemos que seguir adelante. Hay que apoyar al gobernador, hay que apoyar al presidente de la República a que las cosas cambien, y yo veo en ambos casos a dos hombres sinceros, sencillos, comprometidos con su país y con su estado, y eso créeme que en política ya te lleva una buena ventaja. Bien, recientemente en entrevista con nuestra reportera, el delegado federal Hugo Eric Flores Cervantes mencionó tu nombre como posible responsable del partido Encuentro Solidario, si es que él decide quedarse al frente de esta delegación federal. Y para muchos hay un conflicto de intereses que ya nació: manejar los proyectos sociales
y ser dirigente moral, entre comillas, de un partido político. ¿Cuál es tu punto de vista, Jorge? Mira, el doctor Hugo Flores ha trabajado de manera espléndida al frente de la delegación, implementar, desarrollar de cero muchos programas, implementarlos, es un trabajo enorme, llegar a todas las comunidades. Yo personalmente, no creas que mucho, porque digo, el trabajo es mucho y me lo impide, pero yo personalmente he acompañado a veces al doctor, he acompañado al doctor y al gobernador a algunos lugares, a ver que los programas se ejecuten de manera correcta. Y bueno, pues el doctor Hugo Eric ha estado comprometido al 100% en el trabajo en la delegación. El tema del partido se ha hecho, como te digo, con el partido, con la base social, con la estructura que ya se tenía, porque nunca dejamos de existir. Y yo creo que la decisión que el doctor Hugo Eric llegara a tomar, pues es la decisión que todos en Encuentro Solidario respetaremos en este momento. Estamos disfrutando este logro y comunicándolo a México. Yo creo que hablar sobre la dirigencia nacional ya vendrá ese momento de decidir. Y como te digo, el doctor Hugo Eric es un pilar sin duda fundamental de este proyecto y todos lo reconocemos a nivel nacional. Evidentemente para mí sería un enorme honor poder dirigir mi partido a nivel nacional, pero yo creo que aún no son los tiempos de tratar y ni de desahogar esta situación. Vamos a ver qué sucede más adelante y definitivamente todo lo que pase, te digo, será en beneficio siempre de nuestro país, de nuestro estado. Estamos comprometidos con el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente de la República. Somos aliados de él. Para nosotros, como él lo dice, la política es un imperativo ético y lo hemos dejado muy claro. Como te digo, somos críticos, sí, pero también somos en San Lázaro el grupo parlamentario más eficiente y el partido que siempre está dispuesto a construir, siempre dispuestos al diálogo, que es la parte más difícil, Teodoro, en la política. Pero aquí, en el PES, siempre lo hacemos por convicción. Y es algo que no vamos a perder nunca y es algo que vamos a estar siempre defendiendo, como te digo, la vida, el medio ambiente, la familia, orgullosos de nuestras raíces, orgullosos de nuestra identidad. Y evidentemente estamos en este proyecto que encabeza el presidente de la República, como ya lo dijo Cuauhtémoc Blanco, hasta la muerte. Bien, esto sí debo de reconocerlo, has abierto la puerta al diálogo, a la entrevista. Por último, Jorge, recientemente declaraste, ante la ola de violencia que ha azotado el estado de Morelos, que las cosas serán diferentes al final del sexenio. Sinceramente me preocupó mucho apostarle hasta la finalización del gobierno actual. ¿Puedes ampliar tu comentario sobre este tema? Mira, como lo refería hace un momento, ¿no? La ola de violencia, la ola de corrupción, la ola de esta andanada que parecía donde se proponían terminar con el país, con el Estado, era enorme, ¿no? Eso nos dejó una ola de violencia a nivel nacional y a nivel estatal enorme. Hemos trabajado desde la Cámara de Diputados para poder hacer leyes que puedan pacificar el país. Hemos incluido delitos graves en el catálogo. Hemos creado la Guardia Nacional. Hoy veo con la verdad con esperanza en el presupuesto, que a pesar de que es un presupuesto apretado, es un presupuesto difícil, creo que la Guardia Nacional trae un presupuesto mayor, y esto definitivamente ayudará a poder cuidar a las familias y también para tener mejores condiciones para los que nos cuidan. Veo que pues, en el presupuesto tenemos programas sociales con incremento, como ya lo habíamos aprobado de manera constitucional. Los programas sociales son un derecho constitucional y vienen ya reflejados en este nuevo presupuesto 2021. Yo no me gusta decir mentiras, es algo que no me gusta hacer políticamente aplaudido, prefiero ser, como lo digo, socialmente correcto, y sí veo que la recuperación en materia de seguridad pues va a tardar un poquito más de lo que todos quisiéramos, porque hay que avanzar desde abajo, hay que generar condiciones para que los muchachos no agarren el mal camino. Sí, bien, hay que tener mano dura en las calles, hay que tener al ejército a veces haciendo uso de la fuerza para someter a la delincuencia, hay que tener a la Guardia Nacional cuidando a la sociedad,
Pero bueno, esto, pues nadie es Dios ni mago para de un día a otro hacerlo, ¿no? Y yo sí veo que vamos a tardar un poquito en que esto vaya mejorando, pero bueno, todos los días tiene que ser mejor. No todo pueden ser malas noticias y poco a poco tenemos que ir avanzando, Teodoro. Pero sí, tenemos que apoyar, de verdad, yo se lo digo a la oposición, se lo digo a las voces críticas, muchas de ellas con el interés de que las cosas cambien. Hay que apoyar al presidente de la República, hay que apoyar al gobernador, hay que dejar las diferencias, hay que encapsularlas y hay que avanzar con nuestras coincidencias, porque eso también va a generar pues un clima de estabilidad, va a generar un mejor ambiente político que se va a traducir en las calles y definitivamente en la convivencia social, ¿no? Jorge, gracias por tomar la llamada. ¿Se queda ahí, Jorge? Bueno, sí, gracias por tomar la llamada, Jorge, que tengas buen día. A ver si me auxilian ahí a tomar la llamada. Bueno, platicamos con Jorge Argüelles Vitorero, él es líder del partido Encuentro Social en el estado de Morelos, diputado federal, y bueno, pues estará lógicamente en una contienda sumamente interesante. Creo que fueron temas interesantes los que abordamos en esta charla. Usted podrá volverla a, digamos, analizar, si así lo decide, alrededor del mediodía, allí mismo en Irradia Noticias. Y queda ya en este instante en vivo esta transmisión registrada en nuestro canal de YouTube Irradia Noticias Morelos. Regresamos. Está usted viendo y escuchando Enterese con Teodoro Rentería Villa. Una presentación de Irradia, periodismo trascendente. Está usted viendo y escuchando. El Ayuntamiento de Cuernavaca te invita a aprovechar la campaña 50% de descuento de septiembre a diciembre a todos los jubilados y pensionados mayores de 60 años y personas con discapacidad. 20% de descuento en septiembre y octubre y 15% de descuento en noviembre y diciembre para todos los contribuyentes. Paga en cajas, en línea y en bancos. Ahorra y colabora por el bien de todos. 50% de descuento de septiembre a diciembre y octubre y 15% de descuento en noviembre y diciembre para todos los contribuyentes. Paga en cajas, en línea y en bancos. Ahorra y colabora por el bien de todos. Aprovechar la campaña de descuentos en el... Tu pedido a nuestro correo. Tus contribuciones son... Te invito a recibir más información al número 777-404-3581. Extensión 306. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con rostro humano. Curtis de carne, el cavernícola, sabor y estilo irremediablemente seductor, porque es tiempo de asar en casa. Llevamos hasta la puerta de tu hogar nuestra carne sin hormonas, ni químicos y empacada al vacío, solo para gustos insaciables. Arrachera, cabrería, revive, picaña, asado de tira, tibón y muchos cortes más. Calidad Choice. Llama hoy al 777-210-4199. Repito, 777-210-4199. En Cuernavaca, Morelos. Cortes El Cavernícola. Porque un corte se disfruta con todos los sentidos. Bienvenidos a raycardenas.com. Suite Creativa. Producimos, creamos, optimizamos los procesos de producción de su empresa, de su agencia de publicidad, su canal de televisión, su estación de radio, su marca. Háganos llegar su texto. Nosotros lo producimos, grabamos, le damos forma, color, imagen, identificaciones de radio, comerciales, voz para documentales. Todo lo que usted necesite lo tenemos y producimos nosotros. RayCárdenas.com. Suite Creativa. El Ayuntamiento de Cuernavaca está de tu lado ante el impacto económico de la pandemia por COVID-19. Por eso, te invito a aprovechar los descuentos en el pago anticipado de servicios de mantenimiento 2021 de cualquier panteón municipal. Obtén un 25% de descuento pagando en septiembre, 20% en octubre, 15% en noviembre y un 10% en diciembre. Acude a la dirección de panteones ubicada al interior del Panteón de la Leona o a las oficinas de inhumaciones en Jardines de la Paz con tu último recibo para realizar tu trámite. Informes a los teléfonos 777-312-9781 y 777-313-0186. Mientras más pronto pagues, mayor será tu descuento. Cuernavaca lo vale. Está usted viendo y escuchando Entérese con Teodoro Rentería
sigue escuchando Enterece con Teodoro Rentería Villa. Una presentación de Irradia, periodismo trascendente. Bien, estamos de regreso a través de Irradia Noticias. Voy a platicarle en un momentito más este proceso que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral para la renovación de su dirigencia nacional. Se habrá de elegir mediante una encuesta o de definir mediante una encuesta quién quedará al frente como presidente y quién como secretario general. La fórmula de la equidad de género, de la paridad de género, obliga a que sea hombre, mujer, mujer, hombre, de acuerdo a lo que se ha inscrito en la cabeza, en la presidencia. El tema está por demás interesante porque se inscribieron nada más 45 para presidente y 54 para secretario general. Entonces, le voy a terminar de explicar cuál será la metodología, porque eso ha levantado mucha inquietud. Pero antes, quiero agradecer mucho al director general de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, al doctor Antonio Mesa Estrada, el que tome la llamada de este reportero. Doctor, me da mucho gusto saludarte. Muy buen día. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Teodoro. Buenos días. Bien, doctor, recientemente, y esa era mi inquietud, el titular del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Eliacín Salgado de la Paz, hablaba de un retraso en la distribución de los libros de texto gratuito en el estado y advertía que hasta finales de este mes, principio del otro, se haría la distribución correspondiente. Y bueno, la inquietud era saber si esto es verdad y cuándo tendrán los chicos aquí en Morelos sus libros de texto gratuito. Mira, los libros están disponibles para todas las familias, los libros vigentes, los libros que están en uso para primaria, preescolar, secundaria, telesecundaria y telebachillerato. En cada entidad hay una fórmula, dijéramos un procedimiento distinto de entrega. Hay estados, por ejemplo, Colima, Tlaxcala, que lo reparten en un solo día. Hay estados como Veracruz, pues que necesitan más tiempo, en virtud de que tiene 24 regiones de distribución, 24 almacenes. Aquí en el estado de Morelos están prácticamente todos los libros disponibles y se están distribuyendo, dijéramos, con mucha cautela, con mucho orden, con mucha precaución, para evitar que la entrega de los libros pueda significar un riesgo a la salud. En algunos lugares se hace por orden alfabético, en otros por grado escolar, de diferente manera. Básicamente ese es el procedimiento. Ahora, la semana que viene vamos a entregar un libro nuevo, un libro que no existía, que es el libro de formación cívica y ética. Lo estábamos terminando de elaborar y la semana que entra los vamos a enviar a Morelos y a todo el país. Este es otro asunto, si gustas ahorita lo platicamos. Sí, claro. Pero la distribución, digamos, de lo formal para la educación que estamos acostumbrados hasta este instante, quiero entender que sí hay acceso entonces en el estado de Morelos. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Ahora, hay escuelas, es muy importante que las mamás, los padres de familia se comuniquen con el profesor del niño, de la niña, que los atendió el año pasado, porque ese profesor se va a ir con el niño también este año al siguiente grado escolar, le va a acompañar también. Comunicarse con él para saber cuál es el procedimiento para recoger los libros, ya sea de la escuela o del almacén, según nos indiquen. Por eso es muy importante comunicarse a la escuela o con el profesor. Bien, me habías comentado que los estados tienen, digamos, facultad de participar en la elaboración de sus libros educativos, es decir, la comisión que tú presides y los estados tienen que estar perfectamente bien coordinados para regionalizar algunos puntos que se tienen que, en su contenido, pues. Sí, efectivamente, en este caso en primaria tenemos un libro que se reparte a todos los niños en tercer año, que es el libro del estado. Ese libro lo estamos también cambiando este año, será un libro nuevo, con informaciones, enfoque, presentación diferentes, más de acuerdo con las necesidades del estado, pero sobre todo a la altura del conocimiento de los niños. Un niño de 10 años, por ejemplo, que está en tercer año, 9 años, una niña, pues debe tener los fundamentos del conocimiento de la historia, de la economía, de la sociedad morelense.
libro está precisamente en revisión, porque cada estado, con un método, cada estado le pone el contenido, hace las sugerencias, proporciona las fotografías, elabora las estadísticas, y todo eso se entrega a un equipo técnico que es el que elabora finalmente la presentación del libro. Si quieres, en cuanto a este libro, te echo un grito, Teodoro, y lo platicamos, te mando un ejemplar y lo revisamos juntos. Va a ser muy interesante para poderlo platicar con nuestro auditorio. El tema de la formación cívica, que a mí me parece fundamental y, bueno, impostergable, distinguido doctor. Impostergable, así es, efectivamente. En el caso de formación cívica, este año, por instrucciones del presidente, todo el equipo del licenciado Moctezuma, secretario de Educación, ha estado trabajando en preescolar, en primaria, en secundaria, telesecundaria, en bachillerato, en armar nuevos libros sobre este tema de formación cívica y ética. Es decir, se modificó completamente el contenido, los propósitos desde abajo, y ahora se van a elaborar libros para papás, para mamás, para maestros y, por supuesto, para los niños. Estos libros se van a distribuir la semana que entra. ¿Y qué es lo que persiguen? Pues, mi querido Teodoro, ayudar desde la escuela para que se reconstruya el tejido social, para que volvamos a tener paz, para que haya convivencia en nuestra sociedad, para que las familias puedan salir tranquilamente a caminar con sus hijos, para que los abuelitos, las abuelitas no tengan la zozobra y que puedan ser afectadas en sus derechos, en su seguridad, para volver al estado de derecho que tenía la sociedad mexicana y que desafortunadamente se perdió en los últimos años. Entonces, la instrucción es muy clara, que desde la escuela se haga esta reconstrucción, enseñándole a los niños los valores, las prácticas que nos ayuden a construir una nueva y muy solidaria sociedad mexicana. De por sí el contenido del libro debe de ser muy bien estudiado, pero también la labor titánica de su impresión y de su distribución. ¿De cuántos ejemplares estamos hablando, doctor? 30 millones de ejemplares de formación cívica y ética para preescolar, primaria y secundaria. Y te quiero decir algo. Extrañamos mucho a los maestros. Nos hace mucha falta la escuela. La sentimos en las familias, en las comunidades, ver el aula sola, la escuela sola, vacía, nos duele mucho, pero no había otra solución. Esperemos que pronto regresemos a la vida normal. Bien, tú eres un enamorado, pues, del libro, del impreso, pero entiendo que la CONALITEG, la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, ha aprovechado y está aprovechando los medios cibernéticos. Efectivamente, el año pasado, por cierto, fue una gran sugerencia que nos hizo don Teodoro Rentería Arroyave. Dijo, ¿por qué no están en internet los libros? Y bueno, estuvimos trabajando, haciendo el proyecto, y el año pasado finalmente los libros de texto se pusieron en internet y están en una aplicación que todo el mundo puede bajar. Si tienes un teléfono a la mano, te pediría, Teodoro, que busques en las aplicaciones CONALITEG Digital. Bajan la aplicación, que es un arbolito como el de la comisión, y en ese arbolito están todos los libros de preescolar, primaria, secundaria, todos. Son 1,000 libros que son los vigentes, los que están en uso. Pero además es una gran biblioteca, tiene 250,000 libros para consulta. Tiene literatura, tiene didáctica, tiene también radionovelas, tiene audiolibros para que los abuelitos puedan escuchar un libro y tienen dificultades para lectura. Y por supuesto radionovelas tan bonitas como El Quijote, por ejemplo, entre otras. Todo esto, repito, 250,000 libros están en la aplicación digital del libro de texto. Y por supuesto, los libros de texto vigentes. Si alguien de la audiencia, de tus radioescuchas, está interesado, repetimos, con CONALITEG Digital en las aplicaciones, y lo puede bajar. Ya, o bien se puede llevar una computadora fija y tomar de ahí la información. Ya estoy aquí adentro de la aplicación. Sí. Me llama la atención la parte histórica.
O sea, pues ahí están los libros antiguos. Con los que estudiamos todos nosotros. Sí, desde la madre patria, ¿verdad? Ajá. Son libros de los juegos también, que tenían unos juegos enfrente. Trompo, canicas, en fin. Educación indígena, doctor, también. También están ahí. La verdad es que esto está, además, sencillísimo de navegar la aplicación. Y sí. Creo que esto habla muy bien de la comisión. En algún momento, bueno, más bien, estos documentos obvio pueden ser ocupados en casa y el chico no tiene que esperar a que le llegue su libro impreso. Es complementario. Sí. Es complementario porque el libro es insustituible. El libro en la escuela, sobre todo en los primeros grados, es básico. Los niños, mira, rayan, recortan, colorean, pegan. Los libros se van consumiendo a medida que el niño va trabajando en ellos. Entonces el libro es insustituible. Este es un apoyo orientado precisamente a los que ya somos, dijéramos que ya sabemos leer, escribir, más en la parte alta de primaria, secundaria, etcétera, ¿verdad? Pero claro, están los libros también de preescolar y de primaria como referencia para papás, para mamás y por supuesto para maestros. Oye, los ambientalistas son muy críticos en el tema. Tengo entendido que la comisión ha hecho un esfuerzo también formidable en el reciclamiento de los productos. Sí, los libros están imprimiéndose en papel 50% reciclado. Esto hace que baje enormemente el consumo de árboles, de agua, por supuesto de emisiones de CO2 a la atmósfera, sí, efectivamente. Pero además tenemos un libro piloto, el sexto de primaria de geografía. Ese libro va a durar 5 años, se lo van a pasar 5 generaciones. Es un libro de pasta dura, muy bien hecho, que va a ahorrar 40,000 árboles, ¿sabes lo que es eso? 40,000 árboles. Y es un libro además que tiene una ventaja muy importante, que tiene aplicaciones digitales, es decir, en el libro tú pones el teléfono como si fuera una fotografía y el libro te migra, te lleva a un sitio de internet donde hay información adicional, hay videos, hay cuentos, hay música, hay información. Es decir, es un libro con videos. ¿Cómo ves? Interesantísimo. Doctor, un libro con internet. Sí, claro. O sea, aprovechar todo lo que existe y lo que habrá de venir para la educación de nuestras nuevas generaciones. Así es. Doctor, gracias por tomar la llamada. Teodoro, te agradezco mucho a tu audiencia, siempre tan presente, siempre tan amables, y estaremos presentes en unos días más que estén los libros de civismo, si te parece volvemos a platicar, y luego cuando esté el libro sobre Morelos, con mucho gusto. Será un honor, estimado doctor, que tengas buen día. Buen día, hasta luego. Él es el doctor Antonio Mesa Estrada, director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Ahí el tema. Ojalá, en lugar de estar aventándose la pelotita entre Estado y Federación, pues ahí está la aplicación, rápida, Conalitej Digital. Conalitej es Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, Conalitej Nacional, y allá aparece, digital, corrijo, y allá aparecen todos los libros. Dese un clavado porque están los libros con los que usted y yo estudiamos. A mí me toca los de la generación 60 y después los de la generación 72. Está padrísimo y los puede usted recorrer. Guillermo Cinta Flores, Los Cintarazos, buen día. Muy buenos días, señor Rentería Villa. Buenos días, amigos de Radio Noticias Morelos. Y está bastante nublado, hay que protegernos contra el fresco. Ayer comenté aquí en este espacio de Teodoro Rentería respecto al nacimiento de 8 nuevos partidos políticos en Morelos. Voy a repetir los nombres. Sumando voluntades podemos construir más apoyo social. Morelos Progresa, Movimiento Alternativa Social, Bienestar Ciudadano, Renovación Política Morelense, Fuerza, Trabajo y Unidad por el Rescate Oportuno de Morelos y Fuerza Morelos. Desglosé ayer los personajes que se encuentran detrás de estos 8 partidos. Ya me refería a Movimiento Alternativa Social, Sumando Voluntades Podemos Construir, Morelos Progresa, Bienestar Ciudadano, y continuamos con
fuerza, trabajo y unidad por el rescate oportuno de Morelos, que se va a conocer más por las siglas FUTURO. Filel de Médicis Hidalgo, ex senador del Partido de la Revolución Democrática, y Federico Macías Latorre, ex consejero estatal del mismo PRD, el Partido del Sol Azteca, fueron los gestores del registro. El ex senador Filel de Médicis también ha sido diputado local, diputado federal, proviene del municipio de Temisco, es originario de Alta Palmira, allí en el municipio de Temisco, y proviene de la lucha del Movimiento Central de Lucha Magisterial por allá por el año de 1979-80-81, y ha ocupado cargos importantes de elección popular, entre ellos los que ya mencioné, y es uno de los políticos más desprestigiados de la denominada izquierda morelense, lo repito, uno de los políticos más desprestigiados de la denominada izquierda morelense, porque más de una vez ha traicionado a sus compañeros de partido, amén de haber dejado en varios municipios una estela de corrupción y componendas mediante la obtención de contratos de obras públicas a través del tráfico de influencias. Hay varios ayuntamientos en donde todavía lo recuerdan, gestionando lucrativos contratos de obra, y en donde no era debidamente atendido, de acuerdo a sus caprichos, armaba borlotes. Continuamos con el partido Fuerza Morelos. José Manuel García Cruz, Christopher Israel Torres Ocampo, Ecliserio Linares Angulo, exdirector de Desarrollo Legislativo en el Congreso Local, el abogado Rafael Brito Miranda y Ana Yancy Trujillo Baena fueron los promotores del registro, pero atrás de ese partido se encontraría, y esto lo pongo en sentido especulativo, la ex candidata a la gubernatura por el PRI, Marisela Sánchez Cortés, quien ha sido diputada local, diputada federal, presidenta del Comité Directivo Estatal de este partido, el Revolucionario Institucional en Morelos, y tal vez, esto a reserva de que lo comprobemos oficialmente, se encontraría Marisela Sánchez Cortés detrás del partido Fuerza Morelos. Continuamos con más apoyo social, que no tiene nada que ver con el movimiento Alternativa Social del exdiputado priista Matías Nazario Morales. Más apoyo social ha sido auspiciado por Salvador Gregorio Vázquez Galván, Tania Barragán, Fabiola Alejandra Pasos Arce, Roberto Alejandro Fierro Vera y César Augusto Díaz Castillo. Ellos fueron quienes tramitaron el registro ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales, pero se especula en el sentido de que Diego Gómez, exsecretario particular de Manuel Martínez Garrigós y ex precandidato de Morena a presidente municipal de Cuernavaca en el año 2018, podría ser el principal auspiciador o prestanombres para algún grupo de interés. Y seguimos con Renovación Política Morelense, partido de la Renovación Política Morelense. Solamente se tienen datos respecto a Luis Alberto Estrada Ramos y Misael Uciel Ocampo Torres Cano como los responsables de tramitar ante el INPEPAC el registro. Respecto a Luis Alberto Estrada Ramos, a través de internet logramos detectarlo como una persona vinculada al mundo de la promoción cultural y a la producción de cortometrajes, también tendientes a promover aspectos turísticos y aspectos culturales de determinados estados, incluido desde luego el nuestro, el estado de Morelos. Pues así vamos a tener, señoras y señores, ya no 11 partidos, entre algunos de carácter nacional y otros de carácter estatal, inscritos ante el INPEPAC, sino 19. Los de reciente creación no van a poder coaligarse, como lo vimos en las elecciones del año 2018, y habrá que ver la distribución de prerrogativas, que para el caso del Instituto Nacional Electoral, ayer, de acuerdo al proyecto de presupuesto de egresos del gobierno federal, se calcula casi en 8,000 millones de pesos, la cantidad de dinero
que será distribuida entre todos los partidos contendientes en el proceso electoral del 6 de junio del año próximo a nivel nacional. Habrá que ver si se queda en 280, casi 290 millones de pesos el presupuesto a ser utilizado en esos comicios por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Señoras y señores, deseo que todos tengan un feliz miércoles, feliz ombligo de semana, y hay que sacar el paraguas, el impermeable, y sobre todo andar abrigaditos. Por lo menos acá, Teodoro, en la zona norte de Cuernavaca, hace mucho frío. Hasta luego, amigos. Muchas gracias, estimado Guillermo. Son 9:26, regresamos. Villa, una presentación de Irradia, periodismo trascendente. Está usted viendo y escuchando Entérese con Teodoro Rentería. El Ayuntamiento de Cuernavaca te invita a aprovechar la campaña de descuentos en el pago anticipado del impuesto predial y servicios públicos municipales 2021. 50% de descuento de septiembre a diciembre a todos los jubilados y pensionados, mayores de 60 años y personas con discapacidad. 20% de descuento en septiembre y octubre y 15% de descuento en noviembre y diciembre para todos los contribuyentes. Paga en cajas, en línea y en bancos. Ahorra y colabora por el bien de todos, porque Cuernavaca lo vale. La situación que hoy impera a nivel global a causa del COVID-19 ha sido de gran impacto. Hoy, a pesar de las circunstancias, en Jardines de México hemos hecho lo posible para mantenernos firmes y fortalecer nuestras raíces, para poner a Morelos y a México en lo alto del mundo turístico, ofreciendo un producto único en su tipo. Es momento de invertir en nuestro país para resurgir más fuertes y generar mayor confianza para la inversión. Sigamos consumiendo local, apoyemos el comercio a nuestro alrededor, seamos parte de la reactivación económica. Nuestro México es inquebrantable. Nosotros seguiremos trabajando con pasión y creatividad para desarrollar nuevos proyectos que te permitirán sentir, conectar y vivir una experiencia integral e inolvidable en los jardines florales más grandes del mundo. Así que por primera vez en nuestra historia, nuestras puertas permanecerán cerradas hasta el 2021, para reverdecer a la espera de manifestar una próxima y pronta apertura en la cual juntos celebremos la vida y honremos nuestra esencia. El profundo amor y respeto que tenemos por la naturaleza y por nuestras raíces mexicanas. Hasta pronto. Tus contribuciones son indispensables para continuar prestando servicios. El gobierno con rostro humano de Jutepec te invita a realizar el pago de tu impuesto predial. Durante septiembre, obtén 60% de descuento en recargos. Más información al número 777-404-3581, extensión 306. Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano. Bienvenidos a RayCárdenas.com. Soy creativa. Producimos, creamos, optimizamos los procesos de producción de su empresa, de su agencia de publicidad, su canal de televisión, su estación de radio, su marca. Háganos llegar su texto. Nosotros lo producimos, grabamos, le damos forma, color, imagen, identificaciones de radio, comerciales, voz para documentales. Todo lo que usted necesite, lo tenemos y producimos nosotros. RayCárdenas.com. Suite creativa. ¿Sabías
bosque. Para que una persona tenga oxígeno todo el día se necesita de 22 árboles. El Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, pondrá en marcha la primera etapa del Programa de Reforestación Urbana 2020 para mejorar la imagen urbana de la ciudad plantando más de 1,000 árboles con más de 3 metros de altura sobre calles, avenidas y puntos estratégicos de la ciudad capital. Se buscará en todo momento que las especies arbóreas sean amigables con el ecosistema endémico y que las condiciones del entorno en el que sean plantadas les permitan desarrollarse sin complicaciones, contando con el asesoramiento de especialistas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el apoyo de empresas, asociaciones civiles y voluntariados ciudadanos para tener una ruta estratégica que permita cumplir cabalmente con los objetivos del programa. De esta forma, combatiremos directamente problemas que atentan contra el medio ambiente, como la contaminación visual, auditiva y del aire, devolviéndole una vez más a Cuernavaca su esencia como la ciudad de la eterna primavera. Un solo árbol absorbe los contaminantes generados por 100 autos. Ahora es nuestro turno de hacer algo por nuestros amigos verdes, porque no importa si eres grande o chico, Cuernavaca limpia, ordenada y verde es tarea de todos. Está usted ya. Una presentación de Irradia, periodismo trascendente. Está usted viendo y escuchando Entérese con Teodoro Rentería Villa. Una presentación de Irradia. Liliana Díaz de León. ¿Cómo estás, Liliana, maestra? Gusto saludarte, buen día. Hola, muy buenos días. Buenos días a quienes nos escuchan. Buenos días, Teodoro. Esta mañana a través de Irradia Noticias Morelos. En la larga experiencia del Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, en la organización de elecciones, esta autoridad se ha enfrentado a condiciones adversas y cada una ha representado retos importantes. Sin embargo, en ninguna de ellas la salud de las y los participantes había implicado una complicación. Ahora, en el contexto que vive nuestro país, es la principal variable. Para ello, el Instituto Nacional Electoral ha desarrollado una serie de protocolos sanitarios que buscan proteger la salud pública de la ciudadanía en la elección más grande que enfrentará México el próximo año, mismos que serán puestos a prueba el 18 de octubre durante los comicios de Coahuila e Hidalgo, los cuales serán de un primer banco de pruebas de la eficacia de estos protocolos de cara a la macroelección de 2021. Cabe recordar que el INE construyó un órgano de gobierno que cuenta con el apoyo de un grupo consultivo en materia de salud. Esto para hacer frente a los retos que supone organizar la elección más grande de la historia en un contexto de emergencia sanitaria. Este 7 de septiembre dio inicio el proceso electoral más grande y complejo. En estas elecciones serán convocados a las urnas casi 95 millones de electores registrados en la lista nominal. Esto es 5 millones de personas más que en 2018. Se prevé además instalar 164.550 casillas, que son casi 8.000 más que en la última elección federal. Y además, se visitarán a más de 12 millones de ciudadanas y ciudadanos en sus domicilios para poder reclutar a 1.480.000 funcionarios de casilla. Y estaremos votando para renovar más de 21.000 cargos de elección popular. Para esta elección, y tal como establece la ley, se instalarán más de 162.000 casillas en todo el territorio nacional para que la ciudadanía pueda acudir a un mismo sitio y hacer una sola fila para elegir representantes populares, tanto federales como locales. Corresponde al Instituto Nacional Electoral integrar estas casillas. Para esto, en el mes de febrero se hará un sorteo en la que se seleccionarán el 13% de las personas que hayan tramitado y recogido su credencial para votar con fotografía. A estas personas el instituto las visitará y capacitará para que sean ellos quienes cuenten los votos de sus vecinos en las casillas el día de la jornada electoral. Y todo esto en medio de una pandemia. Ante un contexto donde la democracia enfrenta una serie de complicaciones, es fundamental evitar que la misma no se convierta en una víctima más de la pandemia y con ello lograr que la participación política coexista sin lesionar el derecho a la salud de la ciudadanía. Para este proceso, el más grande, el más complejo, el establecimiento de medidas de prevención y de protección del derecho a la salud de las y los ciudadanos será clave, pero también será clave la participación de la ciudadanía apegándose a estos protocolos. No podemos sacrificar los derechos político-electorales, pero debemos procurar, sin duda, el derecho a la salud. Y eso es tarea de todas y todos.
El reto del INE no solo es reducir los riesgos antes, durante y después de la jornada electoral, sino alcanzar una mayor participación de votantes en las elecciones. No solo nos obliga a pensar cómo garantizamos instalar o no casillas, sino cómo lograremos también que el personal encargado y todos los actores que forman parte del proceso puedan realizar sus actividades para lograr la elección de manera segura. Para ello, se tiene contemplado un protocolo para que todas las personas que vayan a los centros de votación y no solo los funcionarios de casilla, porten un cubrebocas y mascarillas, además de que se incluirán mecanismos de sanitización. Estos protocolos y la corresponsabilidad de todas las personas involucradas nos ayudarán a armonizar el ejercicio del derecho a elegir quienes nos gobiernan o representan y al mismo tiempo cuidar la salud de todos y todas. Ambos derechos son fundamentales. La pandemia nos lleva a considerar que es impostergable la discusión de incluir mecanismos tecnológicos en los procesos electorales. Y si bien el tema del voto electrónico no es nuevo, el reto de su implementación será que se haga sin poner en riesgo la credibilidad y la confianza que es indispensable para el adecuado desarrollo de todos los procesos electorales. Para cuidarnos, contamos todas y contamos todos. Saludos, Teodoro Rentería, y nos escuchamos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Es la maestra Liliana Díaz de León, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aquí en nuestra entidad, con su participación editorial. Bueno, pues ayer culminó el término para el registro de candidatos a presidente y secretario general en el Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando de la renovación de Morena. Bueno, esto obviamente se fue al cielo, una cantidad exagerada de aspirantes. Entonces, vendrá la encuesta de reconocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas que también fueron insaculadas, quedaron 5, hay que recordarlo, estarán definiendo, de acuerdo a los parámetros que ya quedaron establecidos, a 6 finalistas. Estos 6 finalistas irán a la encuesta definitoria, que se supone debe de arrojar un candidato a más tardar el próximo, perdón, una fórmula triunfadora a más tardar el próximo 3 de octubre, para que el registro quede ya solventado el día 5. Sin embargo, ojo, la convocatoria abre la posibilidad de una solicitud de ampliación para el cumplimiento de sentencia ante el Tribunal Electoral en caso de que el margen entre una fórmula y otra no determine un vencedor contundente, es decir, que no supere el margen de error. Ya veremos qué resuelve en ese caso la autoridad judicial electoral. La sorpresa fue ayer, Porfirio Muñoz Ledo. La perspectiva electoral, Marcos Pineda Godoy. ¿Qué tal, mi querido Teodoro? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Irradia Noticias. La perspectiva electoral de hoy se titula Muñoz Ledo, una leyenda viva. Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, mejor conocido en el mundo de la política simplemente como Muñoz Ledo, es una leyenda viva. No hay en este momento ningún otro político, ni de izquierda ni de derecha, que tenga una trayectoria tan amplia, controvertida y comprometida con la administración pública, la lucha electoral, la diplomacia y la democracia en nuestro país. Hay quienes tienen una excelente opinión de su persona, de su ser, son politicón, y también quienes hablen mal de él, que cuenten anécdotas incluso chuscas y de mal gusto, pero no hay quien se atreva a descalificarlo como un personaje que en vida ya pasó a la historia. Muñoz Ledo se registró ya para contender por la presidencia nacional de Morena, para sorpresa de muchos de sus correligionarios que no lo tenían ubicado en el radar de los posibles aspirantes. Y no es para menos la sorpresa de muchos que, al lado de Porfirio, apenas van comenzando a foguearse en las lides políticas, a pesar de que ya hayan ocupado diversos cargos y ganado algunas elecciones. Encima de eso, si se le quisieran comparar, la inmensa mayoría de sus compañeros legisladores no son más que unos jóvenes principiantes. Las posibilidades de triunfo de Muñoz Ledo no radican exactamente en su profunda experiencia ni en la red de alianzas que tenga o pudiera tener, sino en otros dos ámbitos. Por un lado, la estatura política que ha alcanzado, ya siendo Morena el partido en el poder
y López Obrador presidente, porque ha sido el único que desde adentro ha tenido el valor de expresar diferencias y críticas certeras, precisas, al primer mandatario morenista, con la elegancia y el temple que caracteriza a los poseedores de la razón y la prudencia. Y por otro lado, en una encuesta de popularidad, simpatía y medición de la capacidad para dirigir los destinos de su partido, poco tienen que hacer sus adversarios ya también registrados. Estas dos fortalezas, junto con las que ya de por sí tiene registradas a lo largo de su vida pública, han puesto a dudar a sus adversarios sobre si no quedarán muy por debajo de don Porfirio en las mediciones que harán las encuestadoras ya seleccionadas. Muy en serio, sus contrincantes pusieron a trabajar, con marchas forzadas, a sus novatos asesores, para idear maneras de bajarle puntos de conocimiento y aceptación a Muñoz Ledo, en tiempo, por supuesto, récord. Y aunque en público lo lleguen a descalificar a la ligera, en privado reconocen, saben que es el rival por vencer. Desde que se den a conocer los resultados de la encuesta de reconocimiento, una vez pasado de 6 el número de aspirantes que se registren en la contienda arbitrada por el INE, podría verse ya si Muñoz Ledo se perfila para ser el único mexicano que llegue a ser el líder de 3 partidos políticos nacionales, en también 3 momentos completamente diferentes de nuestra historia. Y para iniciados, ya se fueron 10 gobernadores de la CONAGO. Las consecuencias de sus renuncias a este órgano de interlocución no serán solamente en el orden político-administrativo con el gobierno federal, sino también traerán un matiz de largo alcance en las próximas elecciones, puesto que pecaría de inocente quien no dé por hecho que van a operar todos ellos en contra de los candidatos de la Cuarta Transformación y a favor de sus alfiles, con todo lo que esté a su alcance, política y financieramente, a la buena y a la mala. Que tengan una excelente mitad de semana, mi querido Teodoro, y no se olviden que la información es poder. Muchas gracias, estimado Marcos Pineda Godoy. Bueno, y es que hay que entender que Porfirio Muñoz Ledo, y va a ampliarse el comentario a tiempo, es un hombre a sus 87 años de edad que, bueno, pues no logró la candidatura a la presidencia de la República por la muy desafortunada influencia que tuvo el entonces presidente José López Portillo de parte de las mujeres que le rodeaban, ¿no? Hay que decirlo, Carmen Romano, Margarita, que en especial Margarita le hizo un daño tremendo al presidente de la República. Y Porfirio Muñoz Ledo, bueno, pues tuvo que ser congruente con su pensar y abandonar en su momento la Secretaría de Educación Pública, en donde estaba ya prácticamente catapultado a espacios de control nacional. Eso no se perdió, porque la carrera que en todos los ámbitos ha generado Porfirio Muñoz Ledo ha dejado huella y hoy sorprendió con esta decisión. Enrique Durán, el café está servido. Buen día. Perdimos ahí. A ver, vamos rápidamente al bloque comercial y regresamos. Donde irradia, viendo y escuchando, entérese con Teodoro Rentería Villa. Está usted viendo una presentación de Irratea, periodismo trascendente. Rentería Villa, una presentación. B-Ring, el primer proyecto sustentable en Latinoamérica a favor de las abejas. Durante 6 años, la misión de Jardines de México, los jardines florales más grandes del mundo, ha sido fomentar el amor y respeto hacia la naturaleza, así como buscar proyectos que fomenten la conciencia sobre la importancia de los polinizadores como agente principal para perpetuar la vida misma. Derivado de esto, se ha desarrollado un proyecto inspirador de repoblamiento bajo la esencia de The V-Ring, una filosofía holística de vida milenaria y universal que, gracias a la alianza con Jardines de México, juntos logran el primer santuario de abejas B-Ring en Latinoamérica. ¿Y tú? ¿Ya eres parte de la filosofía B-Ring? Para conocer más acerca de cómo sumarte a este proyecto, entra a B-Ring.mx. Pequeñas acciones logran grandes cambios. V-Ring, Jardines de México, naturalmente mágico.
¿Estás preparado para la nueva normalidad? Recuerda que tu lugar de trabajo debe contar con todas las medidas de seguridad. Equipamos tu espacio de trabajo con mamparas protectoras diseñadas para garantizar tu seguridad. Cotiza tu pedido a nuestro correo o vía inbox. ¿Estás listo para una nueva generación de entretenimiento? JJ Eventos Especiales tiene para ti lo jamás antes visto. Una fiesta virtual sin precedente. Te acerca y reencuentra con amigos y familiares. Todos divirtiéndose juntos. Celebra tu cumpleaños, baby shower, despedida de soltera, aniversario, graduación o lo que tú desees. JJ Eventos Especiales tiene animación profesional y conductores calificados, con programas de juegos y dinámicas divertidísimas, transmitiendo desde un estudio profesional con herramientas y tecnologías especializadas en animación virtual. Contáctanos al WhatsApp 5586-826528 o búscanos en Facebook como JJ Eventos Especiales Oficial. Una nueva generación de entretenimiento. El Ayuntamiento de Cuernavaca está de tu lado ante el impacto económico de la pandemia por COVID-19. Por eso, te ofrece durante los meses de agosto a diciembre hasta un 70% de descuento en adeudos 2020, en el pago de servicios de mantenimiento de todos los panteones. Acude a la dirección de panteones ubicada al interior del Panteón de la Leona o a las oficinas de inhumaciones en Jardines de la Paz con tu último recibo para realizar tu trámite. Informes a los teléfonos 777-312-9781 y 777-313-0186. Mientras más pronto pagues, mayor será tu descuento. Cuernavaca lo vale. Está usted viendo y escuchando Periodismo Trascendente con Teodoro Rentería Villa. Está usted viendo y escuchando Periodismo Trascendente con Teodoro Rentería Villa. Bien, ahora sí retomamos la comunicación. Enrique Durán, buen día. Teodoro, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Aníbal, por la comunicación. Bueno, lo que pasa es que estoy aquí al pie de una barranca y está cayendo un aguacerito rico, yo creo que por eso se nos cortó, pero bueno, hoy lo que quiero comentar, me quedo Teodoro, es que ya salieron los presupuestos para los partidos políticos, al menos los más importantes, los que ya estaban considerados dentro del presupuesto, y nada más ni nada menos que al partido Morena le tocan 557 millones de pesos, de ahí que bueno, pues en este partido existe el pensamiento de que se puede donar la mitad de sus emolumentos, de sus participaciones, para poderlos destinar a la salud o cualquier otra cosa. Como lo ha venido diciendo, pues quien encabeza este partido de manera moral, que es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, a Morena le corresponderían 557 millones. Al Partido Acción Nacional, que es el que sigue en cuanto a militancia y en cuanto a posiciones políticas actualmente, y por la cantidad de votos que obtuvo, le corresponderían 309 millones de pesos. Al PRI, 288 millones. Al PRD, 140 millones. Al Partido Verde Ecologista de México, 134 millones. A Movimiento Ciudadano, 140 millones. Y al Partido Encuentro Solidario Social, 34 millones. Ya ves que ahí hay una pequeña confusión entre Encuentro Social y el Solidario, 34 millones, más una remanente que hay por ahí para cualquier otra situación de candidatos independientes que pudieran surgir. Así que imagínense ustedes la millonada que se está gastando en cuanto a partidos políticos para el siguiente proceso electoral. Entonces, bueno, pues vaya que sí tienen con qué moverse los diferentes partidos políticos que van a buscar pues llegar a varios de sus elementos, tanto al Senado de la República como a los la Cámara de Diputados Federal, y qué no decir de las Cámaras de Diputados Locales, porque hay que recordar también que se eligen presidencias municipales. Así que hay con qué para poder gastar en las campañas políticas. Mientras tanto, pues se siguen padeciendo en otros rubros. Con esto no quiero decir que por fuerza los partidos tienen que donar, porque la misma ley se los impide. Estos recursos que tienen ellos, la ley lo plasma, que es
para los gastos de inherentes a los partidos políticos. No hay una manera de donarlos, sí hay un mecanismo para renunciar en todo caso a una buena parte que se destine a otras. Pero por lo pronto, bueno, es bueno conocer, que los mexicanos conozcamos cuánto se va a gastar cada partido político en esta próxima campaña electoral. Muchos millones, ¿no? Y otros vendiendo cachitos de lotería para rifar un avión, pero bueno, en fin. Este es mi comentario de hoy, mi querido Teodoro, es un día medio nublado con algo de lluvia por aquí, pero hay que pasarla feliz y contento. Un abrazo para todos, nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias, estimado Enrique. Bueno, debo decirles que ayer el consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo, dejó en claro que el exgobernador de la entidad, Graco Ramírez, contestó por escrito las acusaciones que por juicio político se han presentado en su contra. Él tiene esa oportunidad, tiene esa alternativa, así lo hizo. Y bueno, pues esto es parte del proceso correspondiente. Hay defensa, bueno, hay acusador, hay defensa. Y posteriormente vendrá el análisis por parte de los legisladores. Insisto, todo esto tiene que estar sustentado y basado en la legalidad. Ayer, Gerardo Becerra Chávez de Ita, que usted lo recuerda, es director de análisis del gobierno del estado, otros le llaman el SAR anticorrupción, advierte que hay o que se halló sobreprecio por 450 millones de pesos en la construcción del estadio de fútbol Agustín Coruco Díaz. Anuncia que se van lógicamente por las denuncias correspondientes. Es miércoles, Fernando Mora Guillén, gusto en saludarte, buen día. Teodoro, buen día, un saludo a la audiencia. Bueno, pues el día de hoy quiero platicar sobre este desquebrajamiento aparente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Como todos sabemos, el lunes pasado, 10 gobernadores de la República renunciaron a la Conferencia Nacional de Gobernadores y se ha desatado especulación sobre si esto debilita o no al organismo, que aglutinaba hasta el domingo en la noche a las 32 entidades federativas. Y bueno, Teodoro, es bueno recapacitar sobre qué es la CONAGO, que es un espacio de diálogo sin que tenga ningún valor jurídico las decisiones que en ella se tomen. Es un área donde el gobierno federal y los gobernadores, los dos niveles de gobierno, federal y estatal, han encontrado vías y caminos para solucionar temas relevantes como es la crisis sanitaria que enfrentamos. Y por ello hay que recordar que en la Conferencia Nacional de Gobernadores, que surge hace 17 años, únicamente se integraron en un principio 8 gobernadores de oposición al gobierno de Vicente Fox, y que al paso de los años se fueron sumando el resto de los mandatarios. Por lo mismo, bueno, pues ahora tenemos una GOAN, una Organización de Gobernadores de Acción Nacional, que aglutina 9 gobernadores. Aparentemente lo que surgirá ahora como una organización de gobernadores federalistas en la que se integrarán los 10 que renunciaron a la CONAGO, y tenemos un organismo que seguirá siendo la CONAGO, que es un marco de diálogo y negociación entre los gobernadores al que seguirán perteneciendo 22 gobernadores estatales y que el día de mañana tendrán su primera reunión con autoridades del gobierno federal. Consideramos que estamos en una etapa de crisis económica, sanitaria, en la que lejos de restar deberían de sumarse los mandatarios estatales tratando de encontrar caminos para solucionar la situación tan adversa a la que se enfrenta el país. El día de ayer se dio a conocer el presupuesto del año 2021, en el que se plantea un 30% de ajustes en las participaciones federales hacia los estados. Pero hay que también tener en cuenta que el 40% del presupuesto general del país es canalizado a los estados y municipios de la República. Por ello, creo que es importante, lejos de romper el diálogo, sumarse al diálogo y encontrar canales de comunicación que nos permitan tener claras las vías que debemos de tomar como sociedad, como país en su conjunto, para solucionar y enfrentar la crisis económica y sanitaria por la que estamos pasando. Muchas gracias, estimado Fernando. Él es Fernando Mora Guillén con este análisis en torno a la CONAGO. Sí, el rompimiento del diálogo, o a lo mejor el fraccionamiento del diálogo
hoy es una difícil forma de ver la decisión de estos 10 gobernadores, pero de que es una nueva forma de hacer política, la verdad es que sí lo es. Vamos a concluir con el comentario a tiempo, don Teodoro Rentería Arroyave. Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Porfirio Muñoz Ledo, candidato non. Nuestro colega José Alejandro Palacios Isaac, a partir de la víspera ya mora en el éter eterno, nos solidarizamos en su dolor con su apreciable familia, a sus incontables amigos y en particular a los compañeros de la Asociación de Periodistas del Norte de Sonora, In Memoriam. Aquí el comentario. En el último día de registro ante el Instituto Nacional Electoral, presentó su candidatura a presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el diputado federal Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, político non. Según la Academia de la Lengua Española, non significa que no tiene igual y pondera la singularidad de la persona. De manera clara y directa, sin eufemismos, habría que decir que dicha decisión del legislador de 87 años de edad, protagonista de mil batallas, viene a darle categoría, altura y prominencia a la contienda por Morena. En primer lugar, Mario Delgado Carrillo, actual líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, ipso facto, se convierte en un contrincante digno del maestro Muñoz Ledo. Habría que decir o recordar que Porfirio jamás se ha arrodillado ante el poder. Ha sido en todo y todo lo ha perdido por su dignidad y por la defensa de sus ideales. Básteme decir lo que me consta. La malsana influencia familiar en el régimen de José López Portillo retrasó la ansiada reforma educativa cuando se vio obligado a separarse de la titularidad de la Secretaría del Ramo. Exacto, en el último día de registro de aspirantes para participar en la encuesta con la que se renovará la presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo se registró este martes para contender por la dirigencia de su partido, misma que por determinación organiza y lleva a cabo el órgano nacional comicial, decisión tomada por la serie de errores y faltas cometidas por la actual dirigencia del partido en el poder. Porfirio, en su primera declaración durante su registro, exigió que debe de haber piso parejo en el partido, para lo cual llamó a que se den a conocer las declaraciones patrimoniales de quienes se registren. Muñoz Ledo, con más de 30 aspirantes a ambos cargos, a lo cual comentó, hay aspirantes y suspirantes, al recordar que cuenta con la experiencia de haber sido dirigente partidario en dos ocasiones. El reto del partido es organicidad, debates, ser un partido de veras. El partido es una gran ola, fue tan grande que hasta basura trajo. Agregó con su peculiar estilo. Lo acompaña en la fórmula la senadora Citlali Hernán como candidata a la Secretaría General del partido. La legisladora, por su parte, aceptó que el proceso representa riesgos por la forma en que fue avalado por el órgano electoral, pero es un riesgo para todos los aspirantes que podría dar la dirigencia a quien tenga mayor fama. Finalmente, ¿cuál es la cualidad personal de Muñoz Ledo? En forma primordial, que no se doblega ante el poder, ni ante el líder de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ello es muy valiosa garantía en nuestro país, donde los políticos siempre se han sometido al poder. Porfirio es un candidato non. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave. Bien, y con esto concluimos esta mañana. Gracias a nombre de todo el equipo, Liz Díaz, Alan Hernández, Aníbal Martínez, Ray Cárdenas, Claudia Pérez Torres y Jenny S. Cañedo. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y le recuerdo,
el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos. Una presentación de Irradia. Hasta aquí. Entérese. Con Teodoro Rentería Villa. Irradia Noticias Morelos. Un ejercicio de periodismo trascendente. Y escuchando.